venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, mis amigos? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales. Estivo Caranda, gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Así es, gracias por ser parte de este bebé que nació un 16 de agosto de 2004 y ahora crece, crece, crece día a día. Gracias a usted. Así mismo es. Así mismo es. El día de hoy voy a hablar acerca de una palabra que me parece graciosa. En ese entonces, hace alrededor de 30 años atrás, no se usaba. O sea, siempre se usó esto, pero no se le dio un nombre. Por ejemplo, en México, cuando hablas acerca del doble sentido, le llamas albur. Albur. Ahora, esto en Venezuela se trata de que cuando alguien en particular se equivoca y se hace un albur, pero en contra de sí mismo. Ejemplo de esto. Oye, hazme un pan. Sí, pero y el, pero este, mira, un pan, dos panes. En este pan de mi amigo, sácale el huevo y métemelo a mí. ¡Ay, babá! ¡Ay, babá! Suena rarísimo, ¿no? Y suena súper fuerte. ¡Ay, ay, ay! Bueno, entonces eso es el chinazo, ¿no? Cuando tú mismo te tiras algo como te lo explicaba. Ponme el huevo de él. Métemelo a mí. Ay, ay, ay. Está duro, duro, duro eso. No, no debes hacerlo porque en Venezuela no perdonan el chinazo. No perdonan. Al menos que sea el jefe. Y si dice, así sea el jefe y te metes tremendo error, ese es chinazo, entonces te pegan los ojos. Pero ¿qué es chinazo como tal? Chinazo es parecido al albur, pero es que tú has hecho una mención estilo sexual, pero hacia tu persona. Hacia tu persona. Por ejemplo, oye, a mí me gusta grande. Estás hablando de comida o hablando de un carro o hablando de lo que sea. Y dice, a mí me gusta grande. Y viene el tipo, ¡ay! Así lo canta. Así se llama cantar el chinazo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cuando escuchas que te cantan el chinazo es por eso, porque tú te equivocaste. Todo el mundo nos hemos equivocado algún día y ellos marcan el chinazo. Eso es fijo. No hay venezolano que no lo cante. Hasta yo mismo, hace poquito, alguien dijo, Dios, ¡ay, papá! Lo canté así suavecito, no dije, ¡ay, mamacita! Nada, nada, eso. Lo canté suavecito porque primero, compañero de trabajo no es venezolano. Entonces tampoco iba a marcar eso tan fuerte. Pero él dijo, por ejemplo, a mí me gustan negros. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! Me gustan negros. Y de paso, para terminar, dice, me gustan negros y grandotes. Yo, ¡ay, mamá! Pues resulta que él se refería a algo, no me acuerdo qué era, si era la morcilla. Peor aún, ¿no? Peor aún. Bueno, resulta que mi amigo en esa conversación tocó esa parte como muy, muy, ¿cómo? Es como si tú vienes y hablaras de que eres homosexual. No lo eres, pero ese es el chinazo.
Así que el chinazo es cuando tú te equivocas y haces una mención como, o como la parte sexual. ¿Ah? Entonces, ahí vas. Me gusta el plátano. Ay, papá. ¿Entiendes? Ay, mamá. O ay. Hasta ahí puede ser. Ese es el cántico normal. Ay. Ya te lo cantaron. ¿Entiendes? Uno de esos, por ejemplo, si te das un machete, dice, y tiene, el otro tiene un machete grande y bonito, le dice, oye, qué bonito machete tienes. Ay, mamá. Ay, ay, ay. Se lo cantaron porque obviamente está muy... Imagínate. Ay, me gusta tu machete. Ay. Ay, mamá. Se lo van a cantar, pero fijo que se lo cantan. Sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tratar de no caer en el chinazo? Bueno, cuando tú vas a decir, méteme el huevo de este compañero, de este que no quiere huevo y estamos pagando los dos panes, métemelo a mí, no lo cantes así, no lo hables así, di, el huevo de eso, ponlo en este pan y ya, te salvaste del chinazo. ¡Ah! ¿Viste? Es que hay fórmulas para no caer en el chinazo. Esa es una de las fórmulas. Yo quiero que tú me cuentes qué chinazo por ahí recuerdas. Ponlo abajo en la descripción. Si nos estás viendo o escuchando por YouTube, si nos estás escuchando por Spotify, escríbelo en la parte de comentarios. O si estás en la página de venezolanismoselpodcast.com o venezolanismos.net, escribe también ahí en la caja de comentarios. Explícanos un poquito acerca de lo que tú entiendes que es un chinazo. O explícalo mejor. Y de paso, escribe algún chinazo. Mis amigos, gracias por escuchar este podcast. Recuerda que estamos a través de iHeartRadio. Estamos también a través de Tuning Radio. A través de todos los tocadores de podcast. A través de Apple Podcast. A través de los sinfines de podcast. Y usted, muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra gran familia. Señoras y señores, está usted en Venezolanismos. Vayan con Dios y sean grandes de corazón. Hasta entonces. Venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezuela.